Listo. Hola, mi nombre es Gabriela Rocha y yo soy una de las líderes de Laboratoria México. Hoy vengo a hablarles sobre la importancia de... La importancia de las mujeres en la tecnología. Cuando primero me invitaron a participar y a hablar con ustedes en Campus Party, mi primera reacción fue, están locos, no saben de qué hablan, porque yo no soy programadora, entonces me sentía como que, ¿qué le voy a decir a un grupo de cientos de programadores, de gente involucrada en la tecnología, cuando yo no sé programar, ¿no? ¿Qué les puedo decir que no saben, que ya no saben? Van a pensar que soy una farsa y se van a ir. Pero luego me di cuenta de que hay algo que nos une a todos aquí hoy, y esa es nuestra pasión por la tecnología y por su capacidad única y poderosa de transformar la forma en que cada uno de nosotros vemos el mundo. La tecnología forma parte de absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas hoy en día. Documentamos cada historia, cada momento, cada pensamiento, todo en Facebook, en Twitter, con el clic de un botón. Compartimos nuestras vidas con el clic de un botón. Los avances tecnológicos más importantes de los últimos tiempos han sido gracias a la tecnología. Por ejemplo, temas de robótica, la creación de prostéticos, y el hecho de que estamos completamente interconectados a nivel global, ¿no? Pero también la tecnología forma parte de nuestros hábitos del día a día. No sé si saben, pero un estudio dijo que 79% de las personas ven su celular, lo último que hacen antes de dormir es ver su celular y lo primero que hacen al despertarse es ver su celular. Se identifican seguro, ¿no? Pero a pesar de que esto forma parte de todos los aspectos de nuestras vidas, que todos los días utilizamos la tecnología, hay un problema súper grave que no hemos podido resolver y que a veces ni nos damos cuenta, a veces ni lo vemos. Pero aquí, hoy, se ve y mucho. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien se quiere aventurar? ¿No? ¿Sí? Te vi con la mano alzada, a ver, ¿no? Que hay un problema en toda esta historia del uso de la tecnología y que normalmente es difícil de ver, pero aquí en Campus Party es muy evidente. ¿No? A ver, el hecho de que no hay mujeres casi en la tecnología. No sé si se dieron cuenta, pero el 90% de las personas que están aquí en este evento son hombres, ¿ya? Entonces, quisiera explorar un poco este tema con ustedes, ¿ya? Porque esto tiene que cambiar y tenemos que entender un poco por qué pasa eso. Hay muchas teorías al respecto, yo no tengo todas las respuestas, ¿ya? Pero sí me gustaría explorar algunas con ustedes. Al no haber mujeres en la tecnología, eso significa que el 50% de la población, básicamente, está en su mayoría excluida de uno de los campos con mayor número de oportunidades que existe actualmente, ¿ya? Es decir, que 50% de la población está dejando de aprovechar para su propio desarrollo y dejar de contribuir con la sociedad en un campo lleno de oportunidades, ¿ya? Y esto tiene que cambiar. Mi primera teoría al respecto es la siguiente. Desde chiquititos, nosotros, la sociedad, las escuelas, nuestros papás, sin necesariamente saberlo, sin darse cuenta, ¿ya? Y por diferentes razones, nos empiezan a inculcar ideas de quiénes debemos ser, ¿ya? De qué deberían hacer las niñas, qué deberían hacer los niños, desde que somos chiquitos. Y aquí quiero mostrarles un ejemplo. ¿Qué ven aquí? Estos son los diferentes juguetes, ¿ya? Típicos juguetes que les damos a los niños o a las niñas cuando son chiquitas. Y aquí quiero dejar algo muy claro. El problema no es que somos diferentes. El problema no es que nos gusten cosas diferentes o que nos gusten jugar con cosas diferentes, ¿ya? El problema, si no se dan cuenta, es que los juguetes para los niños son mucho más estimulantes intelectualmente que para las niñas, ¿ya?
Entonces lo que pasa es que los niños, desde chiquitos, aprenden a montar, desmontar, crear, construir, ¿ya? Ejercen su creatividad. Y nosotras las niñas jugamos principalmente con muñecas, jugamos al hogar, jugamos con cuna, con la Barbie, etc. Cosas que aunque nos pueden encantar, a mí me encantaba, ¿ya? No nos estimula intelectualmente tanto como a los chicos. Y esto va empezando a generar ideas que luego definen quiénes somos, ¿ya? Y las carreras que escogemos y las profesiones a las que nos dedicamos. Lo que me lleva, ahí está, el niño siendo estimulado intelectualmente y la niña no, ¿ya? Lo que me lleva a mi siguiente teoría, que es la creación de la computadora personal, ¿ya? Que ocurrió a finales de los años 70 y fue lanzada al inicio de los años 80. Y pueden estar pensando, ¿qué tiene que ver la computadora personal con el hecho de que no hay mujeres en la tecnología? Quiero que sepan que en 1900, ahí está nuestro amigo Steve, ¿no? Con la primera computadora personal que creó en los años 70, un poquito después de que IBM lanzó la suya. Quiero que sepan que en 1985, esta era la distribución de mujeres y hombres en carreras de ciencia de computación, ¿ya? Era casi igual, ¿ya? En ese entonces, hace no mucho, yo soy del 85, así que hace más o menos 30 años, la tecnología no era un campo de hombres, ¿ya? Era considerado un campo de todos, ¿ya? Pero luego, a partir del año 85, empezó a pasar algo muy interesante, que empezó a haber una caída enorme en el número de mujeres que se inscribían para carreras de ciencia de computación. Y de hecho, en el 2012 ya era solamente el 17% de mujeres que optaban por carreras de tecnología. ¿Alguien sabe por qué pasó esto? ¿No? Volviendo a nuestra historia de la computadora personal, lo que pasó... Perdón, esto está pésimo. Lo que pasó es que cuando crearon la computadora personal, ¿qué hicieron Apple y IBM? Entregaron sus computadoras a las agencias de publicidad, ¿ya? Las mejores de Nueva York, de Estados Unidos, y dijeron, ayúdenme a vender esto. Hasta ese entonces, nadie tenía compus en sus casas, ¿ya? Entonces, el acceso que las personas tenían a las computadoras era más o menos parejo. Cuando estas agencias reciben estas computadoras, y la mayoría de los líderes de estas agencias eran hombres, identifican en estas computadoras las cosas con que ellos usaban y jugaban cuando eran chiquitos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen todo el marketing de las computadoras personales hacia los hombres, ¿ya? Y quien empieza a comprar las computadoras son los hombres. Por si no me creen, les quiero mostrar ejemplos de la publicidad de esa época que trataba de vender las computadoras personales. Aquí hay un ejemplo. Ay, no. Está pésimo esto. Ya. Mejor me paro aquí. ¿Lo puedo pasar así? Aquí hay el ejemplo, ¿qué dice aquí? ¿Qué tipo de hombre es dueño de su computadora, no? Y ahí abajo en chiquito dice, un hombre sabio, ¿no? Y pone ahí ejemplo de un hombre, Ben Franklin, de hecho, con su computadora personal. El otro ejemplo, ponen a una mujer, súper sexy, atractiva, guapa, confundida con lo que es esa máquina, ¿no? Tipo, ¿esto es una computadora? Tipo, ¿qué es esto? No entiendo, ¿no? Esto no es para mí. Aquí, una publicidad de el Apple II, la mujer limpiando trastes atrás, ¿no? Cumpliendo su rol, mientras el hombre trabaja y hace su labor en la computadora, ¿no? Y aquí, para los que les gustan los chistes geek, aquí dice, dos mordidas, bytes, son mejor que una, ¿no? Entonces, este es el tipo de publicidad que fue, o sea, viral, en ese momento no había la expresión, pero que empezaron a salirse en el mercado para que los hombres compraran las computadoras.
Entonces lo que pasó es que de un día para el otro, más o menos en el 87, 88, las mujeres que se inscribían a carreras de computación llegaban al primer día de clase y no tenían el mismo conocimiento que los hombres, porque los hombres estaban comprando compus y los estaban utilizando en sus casas, entrenando, practicando, y tenían un conocimiento mucho más avanzado. ¿Qué hacían las mujeres? Se sentían intimidadas y dejaban de participar de estas carreras. ¿Ya? Ah, perdón, ahí hay otro, con las mujeres de bikini atrás y el hombre con su compu. Entonces, lo que pasó es que inmediatamente empezó a haber una diferencia abismal entre el conocimiento de los hombres acerca de la tecnología y las mujeres. ¿Ustedes conocen a Malcolm Gladwell? Él escribió el libro Outliers y Blink, y tiene una serie de libros. Él escribió un libro donde él hace una teoría, donde tiene una teoría súper interesante sobre lo que define el éxito de una persona, ¿ya? Porque a nosotros siempre pensamos que, ah, fulano es un genio, ¿no? Vemos a Steve Jobs y, wow, es un genio. Bill Gates es un genio. Y realmente él hace miles de estudios y mucha investigación, y él llega a una conclusión súper interesante. Que más que la capacidad individual de un ser humano, ¿ya? Lo que determina su éxito es mucho más las ventajas escondidas que tuvo durante su vida y las oportunidades extraordinarias que tuvo, ¿ya? Y él justamente da el ejemplo de Bill Gates, que siempre decimos que es un genio. Bill Gates, no sé si saben, vivía al lado de la Universidad de Washington, que era uno de los pocos lugares en toda la ciudad de Seattle que tenía computadores avanzados. Y él iba después del colegio desde que tenía 10 años y codeaba, ¿ya? Codificaba. Lo mismo pasó en su colegio privado. Tuvo el privilegio de estudiar en un lugar que le daba acceso a computadoras. Entonces, cuando Bill Gates dejó Harvard a los 20 años para crear Microsoft, él ya había tenido una serie de oportunidades de acceso a la tecnología que otras personas no la habían tenido. Y quiero que se queden con eso en la cabeza porque lo vamos a hablar más adelante. O sea, el impacto que tiene el acceso de oportunidades en la vida de una persona, ¿ya? El punto es que ambas de estas teorías hacen con que haya menos mujeres estudiando tecnología, ¿ya? Y si no estudian tecnología, no son contratadas en campos de tecnología. Y estas no son las únicas, hay miles de otras. Hay el hecho de que las mujeres ganan menos que los hombres. Hay el hecho de que los roles en la casa no están distribuidos equitativamente. Entonces, si la mujer quiere ser madre y trabajar, es difícil porque el marido no siempre ayuda, ¿no? La sociedad no participa, no hay políticas públicas que fomenten el hecho de que las mujeres pueden tener equidad de oportunidades. Entonces, un montón de teorías hacen con que esto ocurra, ¿ya? Y el problema es que nosotros todos, y quiero dejar esto muy claro, esto no es un problema de hombres, ¿ya? Todos nosotros somos responsables por esto, porque la sociedad en general se ha encargado de arraigar estas ideas en nuestras cabezas y definir una cultura que básicamente indica que la capacidad de un ser humano está definido por su sexo, ¿ya? Quiero darles otro ejemplo concreto. Hay un estudio muy famoso donde juntan a personas, a grupos de trabajo de gerentes de recursos humanos, ¿ya? Y necesitan escoger diferentes candidatos. Y sin decirles a los grupos de evaluadores, les entregan dos CVs que son exactamente iguales, ¿ya? No hay ninguna diferencia en los CVs que se les presenta, menos una cosa. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Exacto. La única cosa que cambia es que uno se llama María y el otro se llama José. Pero todo lo demás es igual. ¿Adivina qué dice el estudio? 100% de los grupos contratan el hombre, ¿ya? 100%. Y dicen que la mujer no tiene la experiencia y la capacidad necesaria para el trabajo. De hecho, hay estudios que dicen que la mujer tiene que demostrar el doble de competencia para ser evaluada en el mismo nivel que su contraparte masculina, ¿ya? Hay otro ejemplo súper reciente, no sé si supieron, salió en varios medios hace como 3 meses, que hicieron un estudio de GitHub sobre los códigos de mujeres y hombres
y cuando evaluaban los códigos de personas que tenían nombres neutros, donde no podía saber usuarios neutros, que no sabía si era hombre o mujer, los códigos mejor evaluados eran siempre el de la mujer, ¿ya? Pero cuando ponías nombres de la mujer, eran siempre peores, ¿ya? Entonces, esto es muy interesante porque no estoy sugiriendo que esto ocurre de manera intencional, necesariamente, ¿ya? Esto ocurre por un tema que se llama sesgo inconsciente, ¿ya? Es un término utilizado y es muy presente en el mundo de la tecnología que básicamente dice que hay una serie de estereotipos que informan ciertos sesgos que empezamos a crear sobre las actitudes, los comportamientos y expectativas que tenemos sobre las mujeres en tecnología, ¿ya? Y lo peor es que en la medida en que este sesgo empieza a informar y crear inequidades de oportunidades, el sesgo es mucho peor que los estereotipos en sí, ¿no? Porque impiden que las mujeres tengan oportunidades de desarrollarse, de desarrollar su máximo potencial. Entonces, seguro están diciendo, ok, pero la tecnología va muy bien, los avances tecnológicos nunca han habido tantos, nunca han ocurrido de manera tan rápida, entonces realmente no importa que no tengamos mujeres en la tecnología, ¿no es cierto? Pero sí importa. Y les quiero dar ejemplos de lo que pasa cuando hay solo hombres detrás de productos digitales y tecnológicos. El primer ejemplo es la aplicación de salud, el Health App de Apple, ¿ya? Seguro las mujeres quizás saben esto, pero cuando Apple lanzó su Health App, no, tenía una serie de cosas que medía, temperatura, presión, no sé, para correr, un montón de cosas, ¿ya? Hasta consumo de sodio y azúcar y un montón de cosas. A nadie en el equipo de Apple se le ocurrió que hace cientos de años las mujeres utilizan información de menstruación y tal para medir su ciclo reproductivo, ¿ya? Y que eso es algo súper importante en la vida de un montón de mujeres que están tratando de embarazarse. Y no solo eso, sino que el ciclo de menstruación te dice muchas cosas de otras enfermedades, o sea, estrés, ansiedad, un montón de otras cosas. Claro, después de mucha crítica, Apple fue muy criticado por esto y un año después, en la versión de iOS 9, lanzaron ese elemento de la aplicación y ahora las mujeres pueden seguir su ciclo reproductivo en el Health App. ¿Alguien sabe qué es esto? Es uno de los últimos corazones artificiales desarrollados, ¿ya? Es algo extremadamente avanzado, obviamente, en temas de tecnología. Pero hay un problema. El hecho de que haya sido construido y desarrollado por puros hombres hace con que este corazón funcione en 86% de los hombres y en menos del 20% de mujeres. Entonces, menos del 20% de mujeres pueden consumir y usufruir de un avance tecnológico que llevó años en hacer solamente porque, como eran hombres detrás del proyecto, pensaron en las estructuras corporales y tamaño corporal y todo de un hombre. Entonces, el corazón no funciona para la mayoría de mujeres, ¿ya? Otro ejemplo clásico son las bolsas de aire. No sé si saben, pero también las bolsas de aire, las primeras, fueron creadas por equipos de ingenieros que eran solamente conformados por hombres, ¿ya? ¿Qué pasó? Casi el 100% de accidentes ocurridos por bolsas de aire eran con mujeres y niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las especificaciones de la bolsa de aire utilizaron las medidas de estándar, tanto de peso. No sé qué está pasando ahí. Tanto de peso como de altura de un hombre común y corriente. Y por último, este es muy interesante, porque este es un clásico ejemplo de cómo no consideran los consumidores el momento de desarrollar un producto.
los primeros sistemas de reconocimiento de voz que fueron desarrollados, como fueron desarrollados por hombres, no reconocía voces de mujeres. Entonces, cuando fueron a vender estos sistemas a secretarias, que eran principalmente mujeres y que podían y serían sus consumidores principales de esto, pues falló y obviamente no funcionó porque las mujeres, porque el sistema no reconocía sus voces. Estos ejemplos demuestran y nos llevan a una conclusión que creo que es súper importante entender. La diversidad, la única manera en que nosotros vamos a encontrar soluciones a problemas difíciles que son soluciones reales para toda la población, es si vemos estos problemas de manera holística. Y la única manera de hacer eso es si tenemos diversidad. Diversidad de género, diversidad de clases socioeconómicas, de geografía, de edad, un montón de cosas. Y de hecho, algo muy interesante es que estudios muestran que un equipo diverso siempre, cuando tienen que enfrentar, cuando tienen que identificar soluciones para retos complejos, siempre un equipo diverso le gana a un equipo de expertos en el tema, ¿ya? Entonces, la diversidad nos lleva a tener más creatividad, que eventualmente nos lleva a más innovación, a mayor innovación, y que responde a las necesidades de los consumidores, porque al final del día, el 50% de los consumidores de productos digitales hoy en día son mujeres. Si salimos un poco del sector, nosotros estamos muy metidos en el tema tech, pero si salimos un poco del sector, vemos que no solamente es algo necesario esto, sino tenemos una responsabilidad lograr que más mujeres se involucren en la tecnología. Estudios del Banco Mundial dicen que cuando inviertes en mujeres, el PIB del país puede crecer hasta un 20% más, ¿ya? Si las mujeres ganan más, si las mujeres reciben inversión. Un año más de educación de una mujer implica para sus ingresos un 20% de aumento, ¿ya? Y por último, esto obviamente contribuye a menor pobreza, mayor crecimiento y últimamente el desarrollo de nuestros países, ¿ya? Que no estamos tan bien en Latinoamérica y esto sería muy útil poder contribuir con el desarrollo de nuestros países. Hasta el 2020 se estima que van a haber 1.4 millones de puestos de tecnología, perdón, de programadores que van a ser necesarios, ¿ya? 1.4 millones solo en Latinoamérica en el 2020, ¿ya? Se estima que 40% de esos puestos no seremos capaces de cubrir porque no hay suficiente gente capacitándose. Entonces, después de todo esto, ¿qué podemos hacer? Y para eso les quiero contar un poco de mi historia personal. Como les dije al inicio, yo no soy programadora, ¿ya? De hecho, mi camino, yo seguí un camino bastante alineado con los roles de género que atribuimos a las mujeres, ¿ya? Yo, a pesar de que yo era muy buena en matemática y ciencia en chiquita y me encantaban esos temas, esas clases, nunca consideré una carrera en STEM, nunca, ¿ya? Las mujeres en mi vida, todas habían estudiado ciencias humanas, idiomas, lenguas, etcétera. Y eso hizo, y ellas eran una fuente de inspiración para mí. Obviamente yo las admiraba, entonces yo decidí seguir ese camino, ¿no? Tuve la suerte y el privilegio de que mi familia siempre invirtió en educación y hasta el día de hoy creo que es lo mejor que pudieron haber hecho. Fue la contribución más grande que hicieron en nuestra familia. Pero decidí estudiar psicología, hice una especialización en sociología y luego me perdí, no sabía qué hacer con eso, ¿ya? Mi pasión siempre habían sido las causas sociales, entonces decidí después de mi licenciatura regresar a América Latina. En ese momento yo estudié en Estados Unidos, regresé a América Latina y mi camino me llevó a diferentes países. Trabajé en los Andes peruanos con comunidades indígenas, luego me fui a Mozambique en África y a las favelas de Río, donde yo soy de Brasil. Y en todos estos lugares donde yo iba, yo veía la manera en que las mujeres estaban presas en roles definidos por la sociedad, ¿ya? Y yo decidí estudiar acerca de esto y ver qué onda y volver a estudiar desarrollo.
llegué a Colombia y ahí conocí mis socios de laboratorio, ¿ya? Somos un grupo de estudiantes que nos conocimos en la maestría y todos muy frustrados con lo que estaba pasando en América Latina. Mi socia, Mariana Costa, llegó a Perú con su esposo y crearon una agencia de desarrollo web que se llama IU. Su esposo era ingeniero de sistemas, ella no. Crearon una agencia de desarrollo web juntos. ¿Y qué pasó cuando fueron a contratar a gente? No habían mujeres. Y no solo eso, sino que se iban a meetups, iban a eventos y eso es lo que pasaba, ¿no? Mariana, la única mujer entre un mar de hombres, ¿no? Y estos hombres, estos chicos, muy buenas intenciones, ¿no? O sea, pero simplemente no habían mujeres. Entonces, se dieron cuenta de que algo estaba pasando y se propusieron hacer un programa que probase que era capaz que mujeres jóvenes que habían nacido y crecido con limitaciones económicas, con escaso acceso a oportunidades, era posible enseñarlas en pocos meses, en 5 meses, desarrollo web, y que ellas después de solo 5 meses conseguían trabajos competitivos en las empresas más competitivas del sector en Latinoamérica, ¿ya? Y ese programa se llama Laboratoria. Y les quiero mostrar otro videito súper rápido, de 1 minuto. ¿Dónde está? Yo pensaba que la tecnología era solamente para personas que tenían un diploma, una carrera hecha. Siempre pensé que ese era como un impedimento. Era lo que me detenía. Yo no era buena para la computadora. O sea, apenas si yo me sabía el teclado. Una amiga de mi hermana publicó la convocatoria. Una amiga me dijo, y ya sabía que me gustaba la tecnología. Pegaron un cartel que decían que era para chicas, para que se volvieran más programadoras. Cuando yo supe que el laboratorio no exigía un diploma, una carrera, enseguida no lo pensé y sí me inscribí. ¿Dónde está? Entonces, en laboratorio, ¿qué hacemos? Tenemos un modelo, como les decía, que básicamente comprueba que es posible aprender desarrollo web súper rápido y súper bien, ¿ya? Y que cualquier persona tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, nosotros identificamos talento donde nadie lo está buscando, ¿ya? Seleccionamos a mujeres súper talentosas que pueden ser las futuras líderes del sector. Las formamos de manera integral, no solamente desarrollo web, sino que desarrollo personal y profesional también, ¿ya? Durante 5 meses. Luego las colocamos en el mercado con empleos competitivos en el sector. Tenemos a más de 100 empresas que se han aliado a laboratorio para contratar el talento de nuestras alumnas. Y obviamente un componente de monitoreo y evaluación para medir nuestros resultados. Estos son algunos ejemplos de las páginas web que son desarrolladas por nuestras alumnas después de solo 2-3 meses en el programa, ¿ya? Quiero enfatizar también que nuestras alumnas llegan sin ningún conocimiento previo de tecnología. Algunas chicas nunca han manejado una computadora antes, ¿ya? Y en 5 meses salen programando. No solamente en 5 meses salen contratadas como programadoras, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, este es de Lavadero, una empresa de Guaira que de hecho utilizó la página web creada por nuestras alumnas para su empresa. Aquí hay un portafolio personal de María José. Y aquí les quiero contar la historia de 3 de nuestras alumnas, rapidito. ¿Cómo voy de tiempo? ¿20 minutos? Ya, perfecto. Ofe, que está a la izquierda, ya. Ofe es una chica que estudió la secundaria y tuvo que dejar, no pudo hacer la prepa porque se embarazó temprano, ya.
y su familia no tenía condiciones económicas suficientes para que ella pudiera seguir estudiando. Entonces, terminó la secundaria y para cuidar a su hija consiguió un trabajo, los pocos que podía conseguir con solamente una educación secundaria, en el sector obrero, ¿ya? Hizo eso durante años y un día escuchó sobre el laboratorio en la radio, decidió postular y acaba de graduarse del programa y ya está decidiendo entre ofertas que ha recibido del sector tech en la Ciudad de México. Nelo, que está en el medio, que está ahí justo, ya la van a conocer. Nelo había estudiado filosofía, ¿no es cierto, Nelo? Estudió filosofía y trabajó durante unos años sin haber aplicado lo que había estudiado. Empezó a trabajar diseñando muñecos, ¿qué más? Productos de decoración, del hogar, exacto. Son súper chéveres sus cosas, de hecho. Y también decidió postular a la laboratoria. Ah, otra cosa, no había tenido mucho contacto con la tecnología porque su papá perdió la vista cuando tenía 27 años. Entonces, la dinámica familiar nunca fue mucho alrededor de la tecnología, ¿ya? Se sumó a la laboratoria y se graduó como nuestra mejor alumna y acaba de aceptar una oferta también en una empresa de tecnología en el DF. Y María José, que está a la derecha, es una chica que estudió teatro, completamente perdida, sin saber qué quería hacer de la vida, se inscribió a laboratoria. No solamente se graduó, consiguió un súper trabajo, sino que el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington la acaba de contratar con un sueldo de $3,000 al mes para su sector de tecnología, para su área de tecnología en Washington, ¿ya? Entonces, estas oportunidades, simplemente el hecho de que les dimos la oportunidad de ejercer su potencial, estas chicas lograron hacer maravillas en el sector tech. Como estas historias, tenemos varios resultados. Más del 70% de nuestras alumnas son contratadas en los primeros 3 meses de egresadas y aumentan su sueldo en casi 4 veces comparado con lo que ganaban antes. Y el 60% de ellas son promovidas en los primeros 6 meses, ¿ya? Nosotros ya estamos en 3 países, estamos en la Ciudad de México. Ojalá mañana cerraré una alianza para que vengamos a Guadalajara a partir del próximo año. Estamos en Perú, donde empezó la laboratoria, y también en Chile. Ya hemos formado más de 200 mujeres y tenemos una red de más de 100 empresas. Perdón, más de 100 empresas aquí en México. En total son casi 400 empresas. Y seguimos creciendo. A nosotros nos gusta decir que el laboratorio es un movimiento, ¿ya? Y felizmente no somos las únicas haciendo esto. Hay una serie de organizaciones que están impulsando a que más mujeres se involucren con la tecnología. Aquí hay varias de ellas y las invito a que las conozcan porque realmente es un trabajo que, como vieron antes de mi plática, necesitamos cambiar esta realidad. Y les quiero dejar con un último punto. Todo esto que les dije hoy tiene que ver con ideas, ¿ya?, que nosotros vamos generando en nuestras cabezas sobre lo que es cierto, sobre lo que es normal, ¿ya? Chris Anderson de TED, él dice que son la combinación de ideas que moldean nuestra cultura humana. Y de hecho hay estudios que dicen que nuestras ideas, o sea, van, las cosas que vamos pensando van literal cambiando el físico de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, les quiero invitar que nosotros tenemos que cuestionen esto, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad de moldear nuestra cultura, cambiar la forma en que vemos las cosas y tenemos un poder aquí enorme para hacerlo. Y les dejo con esta última frase, que es de Margaret Mead, una antropóloga americana, que básicamente dice que nunca duden que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y pensantes pueden cambiar el mundo, porque de hecho es lo único que lo ha logrado hacer. Muchas gracias. Y quisiera invitar, creo que tenemos 15 minutos de preguntas, quisiera invitar a nuestra profesora Grisel y a nuestras alumnas a que suban y que podamos platicar con ustedes un ratito por si alguien tiene alguna duda, tanto para mí como para las chicas. Probando. Hola, bueno, me llamo Adán de Santiago y más que una pregunta es como un comentario.
hace alrededor como de 6 meses me tocó conocer laboratoria, o sea, por internet y todo, y la verdad es que fue tanto el impacto que causó en mí que decidimos empezar, no tanto como algo como para mujeres, sino que decidimos empezar talleres y una comunidad entera de programación y, o sea, motivados por alguna manera por ustedes. ¡Qué Entonces, lindo! Pues no me queda nada más que felicitarlas y pues, que sigan con ese excelente trabajo que están haciendo. No, muchas gracias. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que crearon? Bueno, tenemos una comunidad que se llama Hablemos Código. Entonces, en esta comunidad damos talleres de programación y todo lo que tiene como alrededor del software. Ok. Los damos a personas que tienen tanto problemas, iniciamos en la universidad, pero tienen problemas con las materias en la universidad. Entonces, fue así como que un apoyo, pero en algún punto queremos salir de ahí y llegar a personas que, como ustedes, no tienen el alcance o las posibilidades de otra manera llegar a las tecnologías y a todo esto. Entonces, la idea. ¡Qué increíble! ¡Qué bueno que servimos de inspiración! Luego hablamos para conocer mejor el proyecto. Y están invitados a conocer el programa, obviamente, en México. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Lucero Moreno Murguía, soy abogada, penalista, especialista en derechos humanos de las mujeres, empoderadora de las mujeres, especialista en seguridad ciudadana también, secretaria del Parlamento de la Mujer Jalisciense con representación en todos los municipios del estado de Jalisco. Decirles que me encantó su proyecto, me tenías con la piel crispada, chinita, emocionada, porque entienden profundamente lo que es el empoderamiento de las niñas y las mujeres. El abordaje que hiciste acerca del empoderamiento de la mujer en esta área de la tecnología, en donde ciertamente no estamos tan involucradas y donde diste las razones, es completamente cierto y estoy de acuerdo contigo. Contarte que queremos hacer alianzas con empresas, con startups, así como ustedes, porque ese tipo de proyectos urgen para nosotros, porque yo en lo personal además me desempeño como docente de educación media superior y sufro porque las chicas se van, ya no siguen estudiando y digo, ¿por qué? Porque están embarazadas o a lo mejor los papás ya no las apoyaron porque son mujeres y se van y digo, ¿qué va a pasar con esa chica? O sea, ya no va a poder tener los medios suficientes para sobrevivir. Entonces, esto urge. Entonces, de verdad, me interesa ese networking con ustedes. Claro que sí, podemos hablar después. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Ok, pues escuché que habló de educación, de empleos, pero ¿qué hay en cuanto al emprendimiento? ¿Qué se les enseña a sus alumnas en laboratoria en cuanto al emprendimiento? ¿Qué es lo que buscan hacer en esa parte? Sí, bueno, una de las cosas bien importantes, yo soy Grisel Rocha, soy la instructora principal de Laboratoria México y para mí es un honor en verdad haber conocido a chicas tan increíbles y maravillosas, porque cuando a mí me invitaron a Laboratoria yo pensé que les iba a enseñar de lo que yo sabía y no, termino aprendiendo de ellas. O sea, la verdad es que son unas chicas increíbles. En Laboratoria hay algo bien importante que les enseñamos. Aparte del código, aparte de la autoconfianza, del autoconocimiento y obviamente de cuestiones profesionales, les enseñamos que aprendan a aprender. Entonces, con eso y por ejemplo con eventos, aquí ellas están concursando hoy en el hackathon que hay en el campus, con este tipo de eventos, que ellas se den cuenta que con lo que han aprendido a lo largo de 5 meses, y lo puedan llevar a cabo, tenemos ganadoras aquí de hackatones anteriores, entonces ellas ya empiezan a emprender, solitas empiezan a emprender, entonces porque se dan cuenta que no hay nada que las detenga ahora, todo lo que ellas deseen lo pueden aprender sin ningún problema. De hecho, Montse, ¿les quieres platicar del proyecto que hiciste en Codea Camp? Les va a contar de un proyecto propio que tuvo, que fue su forma de emprender justo después del programa. Bueno, después de Laboratoria, otra compañera, una amiga y yo, entramos, gracias a Laboratoria, a otro bootcamp de backend que se llama Codea Camp. Y ahí, como proyecto final, hicimos una plataforma de denuncias
de violencia de género. O sea, las mujeres que sufrían este tipo de violencia mediante un... ¿Cómo se llama? No, mediante un cuestionario, nosotros las enfocábamos con instituciones que las podían ayudar en base a la violencia que estaban sufriendo. Entonces, en tres semanas hicimos ese proyecto final y la verdad a nosotras nos encantó y queremos seguir adelante con ese. Yo realicé un emprendimiento a través de un Startup Weekend sobre educación financiera. Atacamos a la base de la pirámide a través de un modelo de microseguros. Entonces, y fue a través de laboratoria que aprendí código, me acercó a este tipo de eventos y ahí fue donde pude desarrollar una idea con un equipo multidisciplinario. Ah, sí, y ahorita ya estamos con la incubadora. Gentera nos está apoyando en este proceso. Entonces, son ideas que se dieron en muy poco tiempo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Cortés. Yo no conocía laboratoria y ahorita después de la conferencia la verdad quedé muy impresionado. Es un programa muy muy bueno con muy buenas oportunidades. Y pues felicidades. Y en cuanto a la pregunta, es más referente a lo técnico. Se enfocan a enseñar ciertos lenguajes, se enfoca nada más a lo que es el desarrollo web, HTML, o se tienen otras áreas que también abordan acerca de esto de la tecnología en general. Bueno, nuestras dos generaciones que ya tenemos, ellas aprenden HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, para esta generación nueva, y obviamente va a estar abierta para las generaciones anteriores, vamos a tener una educación continua en donde van a poder regresar a laboratorio y les vamos a poder enseñar ya impartir cursos más específicos. O sea, por ejemplo, de backend, o sea, vamos a abarcar también cosas de frontend más avanzado y backend. Entonces, sí, estamos viendo eso. Justamente en México tenemos un año, acabamos de cumplir un año en mayo, ¿no? Sí. Lo que hemos visto es que logramos sacarlas al mercado súper rápido con conocimientos sólidos de HTML, CSS y JavaScript. También otros, ¿no? GitHub, SAS, Bootstrap, ven un montón de cosas, ¿ya? Y tienen especialidades, tracks, especializaciones también para las que les interesa UX, UI, diseño, etc. Con ese conocimiento las sacamos al mercado después de 5 meses para que ya puedan empezar a trabajar. Y van a partir de esta generación, continuar sus estudios con nosotros a través de una plataforma de aprendizaje blended, donde vamos a profundizar mucho más sus conocimientos, para que al final de 2 años van a tener conocimiento equivalente a una persona que cursó una carrera en el Politécnico, digamos. Yeah. ¿Sí? Hola, buenas tardes, mi nombre es Jamie. Vengo de Tampico, Tamaulipas, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica, acabo de pasar a tercer semestre. Estudié electrónica en UNCETIS, una escuela pública. Y sí es cierto lo que ustedes mencionan, de 53 alumnos, 4 éramos mujeres. Y de ahí, de esas 4 mujeres, quienes seguimos en, no tanto por el lado tecnológico, sino simplemente en ingeniería, fuimos 2. Entonces, somos muy pocas. Mi pregunta es, además de la felicitación, que es muy bueno lo que están haciendo, ¿tienen en alguna página de internet, imparten cursos en línea para otras personas? Para yo también hacerles llegar a chavas que conozco, porque es importante. Ahorita, si no sabemos de tecnología, no sabemos nada. Esa es la pregunta. Muchas gracias. De hecho, esto que comenta Grisel, que vamos a poder ofrecer educación continua a nuestras alumnas después de los 5 meses, esos cursos van a estar abiertos al público en general. Entonces, nosotros, mejor no digo eso. Nosotros creemos mucho, no solamente 100% de clase ni 100% online, ¿ya? Creemos que hay un potencial enorme en educar a través de un blended learning, ¿ya? De aprendizaje mixto. Entonces, todos nuestros cursos van a haber componentes en línea y encuentros en las noches en nuestro centro de formación.
pero eso sí estarán abiertos al público en general, si todo va bien, a partir de octubre de este año. Sí. Hola, yo me llamo Roberto, igual en colaboración con mi compañero Adán, yo soy parte de Hablemos Código, y una de las características o del afán por hacer Hablemos Código es involucrar a la comunidad estudiantil con la industria, tal cual traer proyectos de la industria que se desarrollen dentro de todas las personas que trabajan o que de cierta manera aprenden con nosotros, traerles proyectos reales y que ellos mismos los desarrollen. Mi pregunta es, ¿qué tanta fue la aceptación por las empresas hacia colaboratoria? O sea, ¿se toparon con ciertas problemas, con ciertas discriminaciones por el simple hecho de trabajar exclusivamente con puras mujeres o cómo fue dicha relación? Les puedo hablar rapidito de nuestra experiencia como programa, ¿no? Y quizás quien está aquí, quien ya ha trabajado, claro, Monse y Ado, pero Ado trabaja con nosotros en laboratorio, entonces mejor Monse les puede dar su experiencia personal. Felizmente, cada vez más las empresas se están dando cuenta del impacto positivo de tener más mujeres en sus equipos de desarrollo, ¿ya? Muchos, de hecho, llegan a laboratorio porque no saben más qué hacer con el club de Toby que tienen en el equipo de desarrollo. Y luego lo que empieza a pasar es que los demás departamentos de la empresa ya no quieren hablar con los de desarrollo, ¿ya? Porque culturalmente se genera una dinámica que no es propicia, digamos, para la comunicación interdepartamental. Entonces, muchos que nos buscan quieren específicamente fomentar mayor capacitación de mujeres en desarrollo web e involucrarlas en las empresas. Entonces, nosotros desde un punto de vista institucional, felizmente no hemos encontrado con discriminación, digamos, en ese sentido, pero no sé si Monse has tenido una experiencia distinta o si quieres agregar algo. No, mira, la verdad la aceptación por parte de las empresas con todas las... Nosotras somos de la primera generación, todas las chicas contratadas de la primera generación, la verdad todas están súper contentas. Hay empresas que incluso quieren seguir contratando chicas de laboratorio porque, como bien lo decía Gris, la verdad nos enseñan a aprender. Si hay algo que no sabemos, y hay muchísimas cosas que no vamos a saber, que vamos a estar en nuestros trabajos, lo buscamos y resolvemos los problemas. Y la verdad, a todas nos ha ido increíble y pues las empresas también con nosotras están súper contentas. Nada más para añadir, uno de los tres pilares que tenemos en laboratorio es el desarrollo técnico, que ya explicamos qué es, el desarrollo personal, que para nosotros es sumamente importante porque las chicas vienen de estereotipos sociales que todas hemos vivido, y sobre todo en un país como México, en donde a mí me pasó ahorita lo mismo. Fui al área de gamers, yo soy gamer, amo los juegos, yo soy lolera, así 1000%, y se me ocurre preguntar algo y los chicos así como, ¿en serio me estás preguntando algo de Timo? O sea, ¿estás interesada por buscar los hongos de Timo? Y yo, sí, soy mujer y me encanta el LOL. Entonces, justamente es eso, ¿no? Saber luchar contra esa cultura, y es una cultura, como decía Gaby en la presentación, es una cultura que realmente ya viene de generación en generación y muchas veces ni entendemos por qué sucede, pero es la cultura en la que vivimos. Entonces, justamente lo que nosotros queremos en nuestras chicas, ¿no? Que ellas vean esa cultura y digan, ¿sabes qué? Es que no está bien. O sea, no importa si yo soy mamá, no tengo por qué dedicarme a mis hijos, tengo que hacer algo para mí. ¿Por qué? Porque entonces, si yo estoy bien, lo puedo reflejar en mis hijos. Si yo me impacto a mí, puedo impactar a mi sociedad, puedo impactar a mi familia. Y son chicas que vienen sus papás, vienen sus familias, vienen sus novios, vienen sus novias, vienen toda la gente que las quiere y nos dicen, oye, qué padre lo que están haciendo, porque yo he visto un cambio bien radical en ella. Entonces, justamente, eso es una de las cosas que en laboratorio trabajamos mucho, y gracias a eso, gracias al empoderamiento que tenemos con ellas, ellas han logrado cosas extraordinarias y van a seguir logrando. Téngalas en cuenta porque van a ser famosas estas niñas.
Sí, son nuestras empresas. De hecho, lo que dice Montse es muy cierto. Tenemos a muchas empresas que vuelven a contratar chicas de laboratorio, ¿no? Entonces, eso para nosotros es el mayor ejemplo de cómo estas empresas están contentas con nosotros. Y todas las empresas dicen que las alumnas de laboratorio son las personas en sus equipos que más rápido aprenden, ¿ya? Entonces, en el momento en que hay un nuevo lenguaje que les toca aprender en su equipo, la que más rápido aprende es la chica de laboratorio. Entonces, antes de terminar, quisiera darle chance a aquí las tres del medio que no hablaron, que recién graduadas, fresquitas del horno, hace que 2 semanas, que si quieren decir algo, no sé, sobre su experiencia, sobre lo que piensan. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre el primer hackathon en el que participamos. Está Eli, ella es Eli, ella me acompañó en el primer hackathon al que fuimos y nosotras tuvimos mucho miedo de ir, pero Gris nos sonsacó. Y muy orgullosamente puedo decir que ganamos el Hackathon Hack for Equality. Si buscan el evento van a ver de qué se trató. Nuestro proyecto ganó el primer lugar o la categoría más importante y nosotras solamente teníamos un mes de preparación en laboratorio y en esa competencia se inscribieron programadores ya titulados, diseñadores y gente con mucha experiencia en UX. Y eso fue porque trabajamos con varias ideas, todas tenemos muchas experiencias y confiamos en nuestro proyecto y a la gente le gustó. Entonces, esta idea de que los grupos de trabajo para programar proyectos que aborden temáticas sociales, que sean mixtos, creo que es muy esencial, es muy importante. Y si nosotros logramos hacer cosas aprendiendo solamente un mes de programación, yo creo que juntos con ustedes que tienen más conocimientos podemos hacer más. Entonces, si saben de una mujer, o si saben de un niño, o si saben de una niña a la que le interesa programar, ayúdenla, acérquenla y pues búsquenos en Facebook y síganos. Bueno, yo soy Elisa y yo lo único que quiero resaltar es como la importancia que es el tener una oportunidad, ¿no? Yo nunca había tenido el acercamiento a una computadora así, ¿no? Entonces, la oportunidad es todo y yo me di cuenta del gran potencial que tengo y sé que todavía me falta mucho, pero ya empecé, entonces eso era lo importante. Yo me llamo Evelyn, igual como dicen mis compañeras, la verdad es que las oportunidades siempre están ahí, solo es que tengamos el valor de tomarlas, ¿no? Y más como chicas que siempre se nos ponen como esos tabús de no, es que una mujer debe ser así, no, es que una mujer no hace eso, no, es que entonces quitarnos todos esos prejuicios y esos tabús y decir claro que yo también puedo, si un hombre puede, ¿qué nos hace diferente? Entonces solo los órganos sexuales, la verdad, porque de ahí en fuera somos exactamente igual, entonces ¿qué es lo que nos hace diferentes a ellos, no? Porque ellos sí y nosotras no, porque ellos pueden y nosotras no, entonces tener como ese coraje de hacer lo que uno realmente quiere. Y bueno, yo estoy muy feliz porque ya tengo una propuesta de trabajo. Apenas me gradué hace menos de un mes, semanas, ¿no? 2 semanas y me voy a ir a León, regresando de este campus, llego, hago mis maletas y me voy a León, o sea, y yo me quedé así de guau, o sea, de verdad es una experiencia única y si conocen a alguna chica, no duden de verdad en decirle porque es código que transforma y ha cambiado mucho mi vida y la de mis compañeras también. Sí, muchas gracias a todos, aprovechando el plug que hicieron las chicas, nuestra página web es laboratoria.la y nos pueden seguir en Facebook como Laboratoria México, en Instagram también y ojalá se sumen también al movimiento. Muchísimas gracias a todos.